dijo en un colegio muy pirulo en Viña, muy top, años atrás, top, 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 con pastoral, íbamos a misa los días domingos, y un matrimonio ejemplar que en el Jardín del Mar resultó ser el lugarteniente Pablo Escobar y que traficaban salvaje. Generalmente la gente que más trafica o el que financia son los que más racan vestidura. Exacto. De repente va a aparecer una persona criticando un canal o criticando un drogo, siendo que tiene tejado de vidrio en alguna parte. No sé si me estoy explicando bien. O por último, claro, esa incoherencia. Yo creo que es mejor ir de frente en la vida. Yo fui víctima de un pastabacero, perdí 200 millones con un restaurante y lo puedo enfrentar y lo puedo decir. El Estado le puso dos abogados y yo estaba en pelota, solo, clase media, perdiendo las lucas. Pero yo no puedo concebir que de repente se satanice desde una tribuna a ciertas personas cuando tú vas viendo, por ejemplo, perdón lo que voy a decir, pero la gente que financia narcos, que tiene bares o ha tenido café con lugares donde se ha vendido de repente racan vestidura, porque hay un doble, una doble situación. El dueño de los toples, por así decirte, una cadena de toples. Claro. Aparece después en la misa el domingo, aparece después compartiendo con uno. Claro, y son muy preocupados como de satanizar al resto. Eso, ah, sí, eso es un discurso que uno ve. Están en falta, entonces están viendo como el error. Como 1, 2, 3, me libro de esto. En cambio, lo que yo vi, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Andrés, que dice que uno controla el consumo. Yo soy gordo, yo soy diabético, yo no creo que uno no lo controla, por poquito que sea. Sí. Mi adicción es la comida, que es legal. Hoy día por este desayuno y probé esta cuestioncita que no me va a hacer bien porque no lo domino. Pero mi droga, que es la comida, es legal. Pero en el término de decir, yo consumo hasta donde yo quiero, falo para que lea, somos, para decirlo en horario matinal, porque no lo creo. Básico, no, no para clasificar y no calificar es a la gente. La gente, como lo que estábamos hablando con Janine, que la gente no es buena ni mala, tiene errores, se equivoca. Un universo, ¿no? Sufre, se ríe. En el caso de lo que está diciendo Juan Andrés Alfate, que fue un error. Doloroso el testimonio, muy doloroso. Sí, que no está uno no es bien. Mira, una arista. ¿No? Y retomando lo que decía Alejandra Valle, porque la Brigada de Investigaciones del Crimen Organizado de la PDI dice que hay otra gente conocida del mismo nivel y de la misma calidad de conocido, digamos, de Juan Andrés Alfate, que también está involucrado en este cuento de las escuchas telefónicas, pero que no hace falta echarlo al agua porque no es tema. De hecho, el asunto es que en las escuchas telefónicas dijo, fue un poquito más profundo, incluso dijo que había actores de teleseries, así lo digo, actores de teleseries, cuidado Antonella, actores ella de teleseries, trae su ADN. Tengo la conciencia. Rostros muy importantes de la televisión. Claro. Y eso lo digo, porque finalmente es probable que en otros canales donde también se está llevando este debate, pero claro, como no les afecta directamente porque no es público, el talento que está involucrado, el rostro, lo puedes hacer como desde aquí arriba, siendo juez moral. Es probable que esté molestándole más la paja en el ojo ajeno que la viga en el suyo propio. Y hay algo que es súper importante también, porque, no sé, yo entiendo también que de repente uno tiene que darle ejemplo a los niños, a gente que a personas que están en formación, ¿no es cierto? Y en este caso, si Juan Andrés fuera a lo mejor el rostro, como tú en algún momento fuiste, de un programa infantil, claro, uno podría pedirle o exigirle otro tipo de cosas. Claro, como líder de opinión. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo como líder público? Yo soy público en este panel. No, uno ve la televisión y se encandila con esta gente bonita, perfecta, y tú tienes una realidad distinta, donde tienes problemas, donde te levantas fea en la mañana, donde tienes falta de plata, deuda. Donde tienes deuda. Yo no me levanto con este peinado, ni yo. La verdad es que cuando uno ve que al otro lado de la pantalla hay gente que tiene los mismos problemas que uno, en vez de decir o sentir que se lo tiene que atacar y condenar, es decir, pucha, ¿sabes qué? Soy humana yo. Claro. No, no es que yo esté mal, no es que haya gente perfecta que me haga la vida más difícil. Claro. En el fondo, yo soy parte de este sistema, de esta parte.